Hay gente que tiene mente. Y hay gente que lo que tiene es un cuerpito nada más. Y como ese cuerpito también se echa a perder, hay que aprovecharlo mientras dure. Y yo no puedo perder más tiempo. Zaira, mija, es un mundo horrible. Tú lo conoces. Tú no debes estar allí, ni nadie. Allí no vas a encontrar, mira, no vas a encontrar ni amigos, no vas a encontrar protección, no vas a encontrar cariño, no vas a encontrar amor de nadie. Mira, Calisto, yo te agradezco todas tus palabras tan bonitas y todos tus consejos y todo lo que has hecho por mí. Pero tú sabes que la cabra siempre tira para el monte. Y mi vida es mía y yo tengo que defender mi vida sola. Porque sola nací y sola me voy a morir. Y como Dios, que no sé dónde está, lo único que me ha dado es esto, estas armas. Pues entonces con ella voy a dar la guerra. Pero tienes una cosa que no me deja dormir. Que eres de frente, que no disimulas nada, que vas por la vida a una velocidad que lo atropellas todo. Y a mí, Eudomar, a mí me atropellaste los sentimientos. Pero mira, chamita, tú... tú eres una tierna, ¿vale? Tú eres una mujer... Yo no sé qué te picó a ti, ¿vale? No sé qué mosquito te picó, ¿eh? Y estás buscando, ¿vale?, lo que no se te ha perdido, ¿eh? Y lo que se te ha perdido a ti no soy yo. Yo que te lo digo. Mire, yo he ido y venido. He subido esas escaleras al barrio muchísimas veces. Cuando usted viene, ya yo he ido 2 o 3 veces. Así que no nos pongamos a buscar lo que no se nos ha perdido, ¿verdad? Si yo, vale, choqué tu sentimiento, vale. Bueno, vale, pues estaba manejando distraído, ¿eh? Y de pronto, suácata, te di por detrás, ¿eh? Pero no fue premeditado, ¿eh? Fue una cuestión, vale, que se dio inusitadamente y no a propósito, ¿eh? Y tú sí me gustas. Y te lo he dicho, ¿eh? Y me provocas cosas, pero que no es el momento, ni quiero empatarme en esa contigo, ¿eh? Eso es todo. Ay, Omar. Dime algo, Omar. ¿Y qué es eso que te provoco? Hace rato lo vimos por el televisor. Ay, mami. Bueno, Rosaura, Josefina, pero espérate un momento, mi amor. Tampoco te pongas así, chica. Dígame eso, estás a punto de llorar. Quédate tranquila, porque Aristides era cosa mía, mi amor, de mi pasado, como quien dice. Y bueno, no te voy a negar que lo siento, pero... No, mire, bueno. Suegra. Es que como que hay más. ¿Hay más? Sí, mamá. Sí, mire, ¿cómo le explico? Hubo un enfrentamiento entre, usted sabe, la policía y el narcotráfico. Pero, Sánchez, ¿pero por qué habla tan lento? ¡Termine de hablar! Mamá, mira, hubo un enfrentamiento y hay un policía que está agonizando, está gravemente herido y está a punto de morirse. ¿Qué? Espíritu. Este paciente está muy mal, señorita. Preparen el quirófano. Sí, doctor. Pero rápido, rápido, que se nos va. Doctor, nosotros somos compañeros del paciente. Queremos saber cómo está, por favor. Mire, está muy mal. Ese paciente está de pronóstico reservado. ¿Qué posibilidades tiene de salvarse, doctor? Mire, en verdad, ninguna. Señores, este paciente tiene 6 impactos de bala. Tiene una hemorragia interna. Una bala le perforó el riñón y le perforó una arteria. Yo les digo que no se den muchas esperanzas. O sea, que está vivo de milagro. Pero es un hombre joven, doctor. Sí, está bien. Yo mandé a llamar a los especialistas y dijeron que ya venían. Mire, doctor, haga todo lo que sea a tu alcance para salvarlo, ¿sabe? Nosotros estamos aquí para servirle. Cualquier cosa que necesite nos avisa. Sí, sí, está bien, pero me voy con él. Hasta luego, señor. Adelante. Cachaco, yo voy a buscar a Eurídice y a Cecilia. Abel me dijo que las tenía allá en la concha. La había dejado allá. Oye, lo que no sé es qué le voy a responder a Eurídice. Cuando me pregunte por Abel, nosotros no sabemos dónde está. Ya una brigada especial salió a buscarlo en la montaña. Pero yo sé que va a regresar. César lo entrenó muy bien para que sobreviviera bajo cualquier presión, Cachaco. Yo lo sé. Sí, yo también lo sé, pero lo que me temo
es que él jamás regresará sin antes aniquilar a Jairo y encontrar el niño de Eurídice. El asunto es saber si Abel podrá contra Jairo. Mire, chava, a ti te gusta meterte en la cueva del animal, ¿verdad? Ni yo misma lo sabía. Ahora es que lo acabo de descubrir y... aquí estoy. En la cueva del animal. Pero... todavía no sé qué clase de animal eres. Este... bien, ¿no? Bien. Bueno, mamita, mire, vas a tener que arrancar porque yo tengo que arreglarle el carro y el catanario al portugués. Y voy a tener que darle ya, pana. Bueno, pero si quieres ver, que yo te espero. No, mire, esta es casa de hombre solo, pana. Y como casa de hombre solo tiene que continuar. Pues empieza que si... lavarme la ropa interior y tal, y no, ay, arranca. Ya, no seas delicado, vale. Beto Zambrano, caramba, la verdad es que yo usted no lo conozco. Bueno, yo a usted sí. Lo que sucede es lo siguiente, mire, yo soy el entrenador de básquet de rodillas. No sé si eso le dice algo. Que... sí, claro, cómo no, pero bueno, pase adelante. Bueno, usted dirá, ¿le pasa algo a rodilla? Mire, lo que sucede es lo siguiente. Me va a perdonar que yo me meta en todo esto, pero mire, yo conozco a Rodilla. Yo soy su amigo y aparte de eso soy su consejero. Y bueno, yo estoy al tanto de todo, señora. Y bueno, y quisiera hacer todo lo posible porque ustedes dos estén juntos. ¿Usted me entiende ahora? Mire, la verdad es que yo se lo agradezco, pero yo creo, Beto, que ya es demasiado tarde. Mire, yo intenté, yo hice todo lo posible, pero ya usted ve, pues, de nada me ha valido. ¿Eso quiere decir que usted, entonces, va a renunciar a su hijo? No, no, mire. ¿Y lo va a dejar abandonado, no, señora? No. Yo he hecho de todo, yo he hecho de tripas corazones, como dicen por ahí, pero nada. Aún así pienso que es un error. Rodilla es un muchacho. Bueno, le está confundido, pero él... pero él, ¿a quien quiere? Es a su madrina. Es a Eloína y... y bueno, yo no lo culpo, usted ve, porque ella sí supo darle ese amor que yo no fui capaz de darle. ¿Hasta cuándo, Eloína Rangel, chica? ¿Hasta cuándo? No. Espérate un momentico, mijita. Nada de estar llorando. Y yo te voy a decir una cosa. Dios sabe lo que hace. Dios es sabio, como quien dice. Y si él te sacó esos dos hombres de tu vida, por algo será. Imagínate tú. Un médico tracalero, Dios se la tenía que cobrar. Y después un policía y que luchando contra el narcotráfico. ¿Quién es eso? Esto le tenía que pasar, mijita. Lo que quiere decir que tú tampoco es que has estado tan equivocada en el camino de la vida, mija. Ay, pero bueno, Dios santo. Espérate un segundo, chico. Es verdad, yo necesito una pareja, yo necesito un hombre que esté al lado mío. Pero, ¿eso es algún delito, chico? O sea, que no la pasaste bien conmigo. No, todo lo contrario, mamita, todo lo... Muchacha, pues es un fenómeno. No, la pasé muy bien contigo, cómo no, vale, pero bueno, entonces... tú también la pasaste bien conmigo, ¿verdad? Claro. Bueno, pero entonces eso estamos empatados, ¿no? Empatados. Bueno, vale, yo lo que no quiero es que se vea establecer, vale, una relación de rejunte, Mire, Gudomar Santos... lo último que yo haría en esta vida sería ponerme a vivir con un tipo como tú. Ah, eso me parece muy bien. Te felicito. Mira, pero podemos estar juntos de vez en cuando. Yo hago una sopa de verduras que es, mira, para chuparse los dedos de verdad, ¿verdad? Mira, Soledad. De verdad, pana, mira, no es que a mí no me guste estar contigo, Una chama bella como tú. Y tampoco es que a mí no me gusta la sopa de verduras, no. A mí me gusta mi sopa de verduras, ¿cómo no? ¿Tú sabes cuánto me cuesta a mí una sopa de verdura allá abajo en el kiosco de Lola? 90 bolos. 90 bolos, ¿viste? 90 bolos, pana. ¿Tú sabes cuánto me costaría una sopa de verdura contigo? Toda la vida. Y dime, ¿qué tal? ¿Qué tal me veo como viuda, Gustavo? ¿Qué te parece?
bella. Estás bella. Y hasta buena desnuda, Natalia. No me lo digas así porque te lo demuestro. ¿Podemos comenzar? Contigo siempre estoy dispuesto. Ay, no, Gustavo, quédate tranquilo. Mira que me puedes arruinar mi traje de viuda y no tengo otro. Es verdad, es verdad. Mira, también tengo que irme. Mi esposa me está esperando en el tribunal para firmar el divorcio. Chico, pero yo no me puedo quejar. Un marido muerto y un prospecto de marido divorciándose. Eso es una maravilla. Para casarme contigo, que es la mujer más bella que yo he conocido entre todas las mujeres, Natalia. Sí. Eso se lo debes decir a todas, Pereira. Pero cuídate. Porque quien mata una vez, mata dos. ¿Sabe? ¿Qué pasó, Natalia? ¿Qué pasó? Nosotros vamos a pasar una luna de miel, pero muy, muy larga. Por toda la Europa y los Estados Unidos. Claro. Ay, me imagino que eso debe ser para consolar a una pobre viuda. Perdonen, pero oí eso de viuda desolada y me emocioné. Ay, niña, pero tú estás elegantísima. Si parece que la viuda fueras tú. No, 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 no. Deja las adulancias y apúrate que se nos hace tarde, ¿eh? Y no olvides los lentes oscuros. ¿Lentes oscuros? Claro. Ay, Tamara, ¿por qué son tan importantes unos lentes oscuros, Tamara? Ay, mi amor, para que ocultes los ojos de alegría y las ganas de reír. Y apúrate que quiero enterrar el espíritu de Valerio, ¿eh? Porque el cuerpo ese debe estar ya en el infierno, mi amor. Vámonos, pues. Vámonos ya, rapidito. Vamos. Eso no es ningún delito, eso es como quien dice una petición legítima que yo me merezco, chico. Bueno, pero ya está. Basta, mijita, ahora anda, vea espíritu. Porque sea como sea, lo inarrangel, amor con amor se paga. Y bueno, así no sea con iglesita y con arrocitos a la puerta de la iglesia y hasta que la muerte los separe y con buque con florecitas blancas, mijita. Algún día, Eloína Rangel. Algún día. Algún día tú no vas a tener necesidad de estar hablando estas cosas tuyas contigo misma, mía. Algún día, Eloína. Bueno, ¿y qué pasa, Vale? Que me miran con esa cara como que si quisieran matarme. Es que eso es lo que queremos, Gómez. Porque las ratas como tú no merecen otra cosa. ¿Ah, sí? Si hablamos de ratas, ustedes van a vivir muy poco. Porque los que me traicionaron fueron ustedes. Tú nos vendiste a la policía. Nos vendiste a nosotros, que siempre te ayudamos. Sí, cómo no, maestro. Pero eso fue en otra época, porque cuando cambió la situación y yo me enredé, ustedes me dejaron en manos de la policía. Sí, cantaste todo lo que sabías. Casi todo, amigo Saín, porque me falta todavía mucho. Sí, no, y echaste para fuera al capo y a gente importante del cartel. Bueno, mi hermano, a cambio de mi seguridad y mi protección. Eso es lo que eres tú, miserable. Una serpiente babosa, eso es lo que eres. Bueno, ¿y qué quería? Que muriese con las botas puestas, así, un héroe. Como un hombre. Mire, ¿qué va, mi pana? ¿Qué de hombre nada? Chico, no me insultes, legorreta, porque estás solo aquí conmigo, porque este no cuenta. Además, te voy a decir algo, ¿ok? Yo sí lo hice, pero es para mi protección, ¿ok? No, pero lo que hay que lograr es que tú te pudras en la cárcel. A ver, ¿cómo hacemos para mandarte a matar con la gente del cartel? Sí. Pues eso lo supones tú, mi hermano, porque resulta ser que usted se va a ir para el retén internado del Junquito y este que está aquí, por su edad, se va para su casita. Y para el cementerio. A la peste vas a ir a parar. Ay, Luis, Dios mío, ya terminó todo. Abel, ¿dónde está? ¿Por qué no vino contigo? Por favor, Eurídice, por favor. No me atosiques con preguntas que me confundes más. Pero por favor, Luis, ¿no entiendes que estamos angustiadas? No sabemos dónde está Abel ahora. Espérate un momento, ¿qué es lo que tú estás diciendo? Luis, Luis, ¿tú me estás tratando de decir que Abel se murió? ¿Me estás ocultando eso? Eurídice, por favor, escucha bien.
Yo no podría engañarte. Pero tampoco puedo decirte lo que no sé, Eurídice. Abel se perdió detrás de Jairo. El muy miserable se escuda con tu hijo Simón. No, Dios mío. Ay, Eurídice, cálmate. Hermana, por favor, él te lo va a traer. Él te lo va a traer. Es tan terrible todo. Las sospechas de Abel se confirmaron. Su propia hermana es el capo tan temible. No puede ser. Amparo, pero no puede ser. Ella murió. Pero ya va. ¿Y dónde está Abel? ¿Por qué la policía no lo ayuda? Lo estamos rastreando, Eurídice. Yo ahora me voy a la casa y lo voy a buscar. ¿Está claro? Ay, sálvalo, Luis. Ayúdalo, por Dios. No dejes que mi hijo se muera. Te lo suplico. No dejes que mi hijo se muera. Es increíble que aún estando suspendidas las garantías, la violencia siga acosando al ciudadano y con más fuerza que antes. Se roban más carros que nunca. Se atraca a la gente que sale de su trabajo o de los sitios de diversión. Ya uno no puede ir al cine sin que le cruce por la cabeza la idea de que a lo mejor más nunca va a regresar con vida a la casa. Ya no se puede mandar a los muchachos solos al colegio por temor de que algún malandro o algún violador destruya la paz de nuestro hogar. Señores, si no hay dinero para pagarle a más policía, si no hay voluntad para vigilar y patrullar la ciudad, entonces ¿por qué no usan al ejército, a la Guardia Nacional? Porque para eso pagamos bastantes impuestos los ciudadanos, para que las autoridades del país nos garanticen la seguridad. Encima de que no tenemos dinero para nada. Encima de que no tenemos idea de la magnitud del hueco negro en el que hemos caído, ni siquiera uno tiene el consuelo de pasear por estas calles de Dios para despejar la cabeza. Porque no es que te roban, es que te matan por unos pinches zapatos o por 100 bolívares. Señores, esto es un estado de emergencia. Un país que vive en este terror está en emergencia. Y las medidas que se están tomando, que si las redadas periódicas, que si esa moda de crear nuevos policías con esos uniformes tan bonitos, que hasta provoca tomarse una foto con ellos, eso está muy bien, pero no es suficiente. Estamos aterrorizados con lo que está pasando y no se siente la mano del gobierno. ¿Será que habrá que esperar a que a esos criminales maten algún chivo pesado para que entonces hagan algo? Pero eso es muy difícil porque ellos tienen sus escoltas, sus guardaespaldas, están en sus carros protegidos. La ciudad está tomada por los criminales que andan sueltos. Y los ciudadanos que viven, trabajan y producen están presos tras las rejas de sus propias casas. Y aún así, eso no les sirve para nada. Señores del gobierno, nosotros lo único que tenemos es la vida. Y si ustedes no están preparados para protegérnosla, bueno, pásenle el chance a otro. Porque no puede ser que lo único seguro que uno tenga en este país bendito de Dios sea la muerte a manos de algún muérgano desgraciado. El mundo es un buen lugar. Valdría la pena defenderlo. Hemingway. El cielo está bonito hoy, el sol está caliente. Está llamando. Es un día bonito. Mi pueblo está bailando. Es un día bonito. No lo dejes.
canción.